plaza de mi pueblo, dijo el jornalero alabo, nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Bueno, pues a propósito del memorial de Angus Thompson y con las recreaciones de la guerra civil que vamos a ir, pues lo han incluido dentro de los actos. Y bueno, pues yo creo que han acudido 40 o 50 personas. Han quedado todos bastante impresionados, sobre todo por la reproducción que hay al final del bombardeo, que se queda todo oscuro y parece que estén bombardeando en ese momento. Los alcanizanos continuaban su vida cotidiana, terminando de recoger la cosecha de olivas en el campo. No pudieron comunicar los que estaban de vigilancia expresamente para ver si venían aviones a bombardear Alcañiz, no se pudieron poner en contacto con el centro de mando de aquí de Alcañiz. Entonces, pues el bombardeo cogió a toda la gente pues totalmente despistada. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amor. Alcañiz se bombardeó pues sencillamente porque era un objetivo abatir por los italianos. O sea, la ofensiva que estaba proyectada por el Ejército Nacional tenía el cuerpo de tropas voluntarias italiano, tenía la orden expresa de ocupar Alcañiz. Entonces, pues los italianos, quien fuese, no se sabe aún quién dio la orden, pues antes de atacar Alcañiz, que es lo que se hacía normalmente, la técnica de la guerra relámpago era bombardear los objetivos principales que tenían que atacar. Entonces Alcañiz se atacó por eso. El parte lo pone bien claro, bombardeó sobre el objetivo de Alcañiz a tropas y objetivos importantes, en previsión a la próxima ofensiva sobre el sur de Zaragoza. O sea, que ellos sabían que iban a hacer una ofensiva y iban a atacar a Alcañiz. Entonces Alcañiz lo bombardean para, lo que se dice en la jerga militar, para ablandarlo, para que cuando llegasen los italianos aquí, pues las tropas que aquí había no, o las que podían enviar, que había cerca, no hiciesen frente a las tropas que venían. Entonces, pues eso, es una táctica de guerra que se utilizó por primera vez en la ofensiva de Aragón, la Blitzkrieg famosa, que utilizaron luego los alemanes en Polonia y todo eso, pues se utilizó aquí en Aragón. Y los bombardeos, los raids aéreos, los bombardeos a ciudades forman parte de esa táctica aérea, o sea, de esa táctica de guerra, perdón. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amor, la riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. Pero dime, compañero, si estas tierras son del amor. Pero dime, compañero, si estas